Vamos a hablar de un señor llamado Céfalo y de uno de esos líos familiares que a mí me gusta. Hemos comprado la tele Click de la E y la B. Entonces ya tenemos unos líos de familia. Vamos a ver si los puedo organizar, porque se trata de una historia en donde uno no se puede dar vuelta que ya hay una traición y unos cuernos. Céfalo es el protagonista, Céfalo. Hijo de Deión y de Diómede. Era un señor. Parece que muy buen mozo y muy arremetedor. Tan buen mozo era que la Aurora se enamoró de él. No la Aurora, la chica de la vuelta, sino Eos, la Aurora, la diosa que personificaba la Aurora en los mitos griegos. La de los dedos rosados, exactamente. De la Aurora ya hemos hablado, era muy enamoradiza por una maldición. Afrodita, enemistada con ella, y había echado la maldición de enamorarse de cualquier gil. Es lo que dicen todas, ¿eh? Sí, le echan la culpa a Afrodita. El primero fue Orión, un amigo de aquí, un gigante. Se enamoró la Aurora de Orión, lo raptó y se lo llevó a Delos. Después tuvo amores también con un señor Pitono y también lo raptó. Pues cada vez que se enamoraba de un tipo, la Aurora lo raptaba. Bien. A este se lo llevó a Etiopía, el país del sol. Le dio dos hijos, Ematión y Nemón, pero fíjese lo que le pasó a la Aurora con este amante, Pitono. Consiguió, por acomodo con Zeus, que Pitono fuera inmortal. Pero se olvidó de manguearle la juventud eterna. No. Entonces el tipo era inmortal, pero envejecía. Se ponía cada vez más jovato y más achacoso. Imagínese el aspecto de un tipo de 329 pero, años. Pero claro, era espantoso. Ahora le voy a contar cuál era el aspecto. Y dice, no, vos no me pediste la juventud eterna, así que embromás, hermano. Bueno, pasaron los años y se le fue aflautando la voz a Pitono, tenía una voz chillona, y finalmente encerrado en un palacio, su aspecto era más o menos el de una cigarra seca, como un chicharrón estaba allí el tipo. Bueno, para ser inmortal así, sí, más vale, hermano, pero lo que es olvidarse y no tener en cuenta todo. Bueno, este era Eos. Eos se enamoró entonces, dijimos, de Céfalo. Y lo raptó también, porque a todos raptaba. Y, bueno, lo llevó por ahí a Siria. Y bueno, ahí anduvo con él, todas esas cosas que suceden. Pero Céfalo volvió al Ática, dice, yo voy a sentar cabeza, en vez de andar con los amaneceres y con minas así, me voy a casar. Uh-huh. Y encontró una peticita, la chiquitita, Brócris se llamaba. La niña menudita, estaba muy buena. Y y se casó nomás. Procris parece que lo amaba mucho, y él correspondía, yo cómo son esas cosas. Sí. Pero la verdad es que un día ella lo engañó. ¿La pequeña? Sí, la pequeña lo engañó, imagínense cómo son estas cosas. Encontró un tipo que le gustaba, que se llamaba Pteleón. Es lo que dijo. Era muy difícil llamarlo porque había que anteponer una P y una T muy desagradable. ¡Pteleón! ¡Pteleón! Uno tiende a meter una vocal en el medio. Sí, tiene en medio, entonces ya dice que te recó. Sí. En realidad, Pteleón había comprado los favores de Procris regalándole una corona de oro. Es bueno. Mirá, vos sos casada, pero yo te regalo esta corona de oro, ¿qué te parece? Bueno, agarró bien. Y Céfalo la descubrió. Y ya llegó, y dice, ¿quién es ese tipo? Y dice, ¡Pteleón! Y Procris huyó a la corte del rey Minos, en Creta, en Cnosos. Y Minos también se enamoró de Procris. Sí. Pero ya hemos hablado de Minos, el marido de Pasifae, aquella que a su turno se enamoró de un toro. Pero Minos estaba bajo los efectos de la maldición de Pasifae, que harta de tantas amantes como Minos tenía, lo condenó al siguiente hechizo. Cuando se unía con otra mujer, brotaban de su ser escorpiones, serpientes y monstruos espantosos que mataban a las amantes. Así que calcule la desgracia del tipo. El tipo salía del cabaret con una mina y allí en lo mejor del asunto le entraban a salir de todas partes escorpiones, lagartijas y la mina. ¿Qué hace, loco? Dicho. Echale bufache al catre. Este es otro precio. Claro. ¿Qué tenés acá en la casa? Procris
le dio a Minos una hierba que había recibido de Circe y que lo curó de ese hechizo. Y Minos le agradeció muchísimo. Dice, mira, yo como pago te voy a regalar un perro que no deja escapar ninguna presa. Y te voy a regalar una jabalina que jamás falla, que siempre acierta el blanco. Un perro que no deja escapar presa alguna y una jabalina que nunca falla. Procris dice, bueno, muchas gracias. Se quedó un tiempo más en Cnosos, pero después temiendo a Pasifae, huyó, volvió a su esposo, le dijo, mirá, no lo voy a hacer más, y se reconcilió con Céfalo. Pero vivieron así un tiempito y Céfalo empezó a dudar otra vez de ella. Dice, esta, ya me engañó una vez, ¿no será que me está engañando otra vez? Y un día se disfrazó para ponerla a prueba. Hizo como que se iba, que me da una vuelta, qué sé yo, y se fue. Y se disfrazó. Y fingiéndose otro, golpeó la puerta de la casa. Y sin darse a conocer, empezó a ofrecerle regalos cada vez más valiosos. Mirá, esto otro. Y Procris se resistía a la petición. Decía, no, mirá, mi marido no, pero te puedo dar este collar. Bueno, no, mirá, pero... Bueno, al final... Total. Sucumbió. Dice, bueno, está bien, sea. Sucumbo. Sí, sucumbo. Y Céfalo se dio a conocer. Dice, ahora para que veas, oh mala mujer, yo en realidad no soy el que digo ser. No soy un tipo que te está dando regalos, sino que soy tu propio esposo. ¡Ay, pero! Me avergüenzo, dice Procris. Y rajó al monte. Ya se sabe que la cabra al monte esquina. Sí. Céfalo, arrepentido, la fue a buscar, otra vez se reconciliaron, porque son así, yo. Sí. Y otra vez vivieron felices. Pero, ¿qué pasó? Procris se hizo celosa. Dice, este para mí, que me está engañando. Y me quiere pagar con la misma moneda, y como yo ya lo engañé un par de veces, este me parece que me está engañando. Y viendo que su marido iba de caza, a cazar, se preguntó si no lo iban a tentar las ninfas de la montaña. Además, el marido llevaba el perro que conseguía cualquier presa y la jabalina infalible. Ese las había regalado a ella. Y el tipo le dijo, ¿dónde la sacaste? No, dice, me saqué en una rifa. Pero bueno, la mina decía, sí, las ninfas de la montaña por ahí lo seducen a este. Interrogó al criado que iba con él. Dice, sí, este nunca llama. Mira, no, a veces... Cuando terminamos la casa, invoca una tal brisa para que apague sus ardores. Pero bueno, entonces celosa, un día lo siguió a Céfalo. El tipo salió con el perro, con la jabalina y la tipa atrás, escondida entre los yuyos. Y por ahí el tipo estaba cazando y vio un matorral que se movía. Cazó la jabalina y ¡ah! Y claro, aquella jabalina no fallaba nunca. Era la mujer, era Procris. El ruido que hacía al desgarrarse las carnes. Claro, las cosas. Entonces. Y la mató. Ah, dice, mirá, disculpame, yo creí que era... Sí. Yo andase, no, dice, y la mina ahí se arrepintió, mirá, yo te debo confesar todo. He sido una mala mujer, he dudado de ti. Dice, te he celado, te he seguido. Mucho más no dijo porque se murió enseguida. Sí, ¿no? Incluso parece que se le interrumpió el discurso en la mitad. Y al morir comprendió su error. Fue acusado de homicidio, Céfalo, ante el aerópago de Atenas. Y fue condenado al destierro. Al ostracismo. Al ostracismo. Le dieron una ostra y lo condenaron al destierro. Era así, caramba, no se ríen. Se reunió con Anfitrión. En el destierro, lo acompañó en su expedición contra los tafios y consultó al oráculo porque no podía tener hijos. Y el oráculo le dijo, únete al primer ser femenino, a la primera hembra que pase frente a tus ojos. Y salió y pasó una osa. Muchacho de suerte, realmente. Le dice, hay que ser desgraciado. Dice, con todas las minas que pasan por aquí, viene a pasar una osa. No, está la india que hay que matar. ¿Qué? Y el tipo, bueno, la siguió. ¿A dónde vas? La osa al principio
No le dio mucho calce, pero vio cómo son las cosas. Sí, oso. Este le empezó a ofrecer un collar, unos aros, que llega el de la voz agarró. En el mejor momento, digamos, que no sé cuál es. Tratándose de una voz realmente. Realmente. El mejor momento creo que es cuando uno se va. Pero, en el momento cúlmine del amor, si me permite insistir, la osa se convirtió en una hermosa osa. Ahora sí. ¿Qué dijo después? Si hubiera sabido. Claro, el tipo vio. Podría haber sido al revés. Claro. Suele pasar al revés. Suele pasar. Sí. Pero quiero contarle una última cosa. ¿Se acuerdan que les dije al principio que Céfalo había sido amante de la Aurora? ¿Señor? La Aurora le dio un hijo. Algunos discuten, dicen que este hijo no era de Céfalo, sino del Sol. Sí. Pero este hijo se llamó Faetonte. Faetón para otro. Faetonte, sea que fuese hijo de Céfalo o que fuese verdaderamente hijo del Sol, fue criado por la Aurora y el Sol andaba siempre por ahí. Sí. Y un día, Faetonte le rogó al sol que le dejara manejar su cara. Ustedes ya saben, los griegos tenían una idea distinta de la que tenemos nosotros de, digamos, los motivos científicos del día. Los fenómenos naturales en general. Y los fenómenos naturales en general. Nosotros estamos persuadidos de que la Tierra gira alrededor del sol. Por favor. Y además gira sobre sí misma. Y gracias a ese movimiento, o sea, girar sobre sí mismo, produce la sucesión de días y noches. Bueno, los griegos no tenían esta superstición. Sino que creían, como cualquier persona decente, que había un señor con un carro ígneo que atravesaba el firmamento. Claro. Cual me parece mucho más razonable, sí, que no que esto, donde estamos, sea una bola y que gire sobre sí mismo. ¿Qué le parece a usted más fantasioso? Pero alocado, estar parado encima de una bola y no caer, sino que es ridículo. Sí, sí. Y que la sucesión de días y noches se produzca solamente porque esta bola gira. Por favor. Vamos. Los griegos, que eran gente seria, creían que había un señor con un carro de fuego que hacía el recorrido. Lo cual además es parecido a lo que se ve. Sí. Bien. Faetonte le dijo al sol, che, déjame manejar el carro. No, dice, mira, el carro no me pongo compromiso. Dice, porque, hice un carro difícil, Dice, imaginate, una responsabilidad, ¿viste? El sol era así. Helio. Helio está ahí, mi amigo, el pintor, ¿no? Helio Buitra. Y pues dice, bueno, tanto jorobó el pibe, yo te lo voy a dejar manejar, pero tenés cuidado, dice, porque si te alejas mucho los vas a matar de frío a la gente, y si te alejas lo vas a tostar, y si te acercas lo vas a tostar. No, dice, vos quedate peor. Y el tipo salió con el gas. Le dijo a los cocheros, Deimos y Fobos, que lo dejaran manejar a él. Y él, adelante, al principio bien, primeros metros, primera media hora, bien. Y después empezó a cacherear el tipo. A ver, vamos a darle un poquito más rápido, la gente veía. Recién me levanté ya de noche. Me levanté y ya, tal vez él, volvía para atrás y a picar. Llegué en eso, se asusta. ¿Y sabe de qué se asusta? De los animales que representan los signos del zodíaco. El cangrejo, el toro, el carnero, la cabra, el escorpión. ¿Qué es esto? Se asustó en una espantada y perdió el dominio sobre el carro. Y el carro primero se alejó, produjo fríos, y después se acercó mucho a la tierra. Se acercó mucho precisamente en la región de Etiopía. Entonces abrazó la tierra y tostó a los habitantes, que desde entonces son morenos. Entonces, Zeus, que estaba mirando esto desde una ventana del Olimpo, y vio el jarabe que había armado este con el sol, a mí, si no lo puedo creer. ¡Qué agujero de ozono, ni que nada! Y lo fulminó. Porque así era Zeus. Te mandabas una de esas y te fulminaba. Ese era Faetonte, quizá, hijo. Y este era Céfalo, el casado con la peticita Procris, que lo engañó
con Dios y con María Santísima. Y además lo engañó con él mismo, que es lo peor. Que es lo peor. ¿Qué fue la que no se aguantó? Dice, que me engañas con uno mejor, está bien. Pero que me engañas con uno igual... No tiene perdón de Dios. Me pregunto yo, ¿a quién dedicar esta historia de traiciones, de reconciliaciones, de hijos ocultos, de raptos, de huidas, de amantes castigados, de hechizos, de perros que nunca desperdician una presa, de jabalinas que siempre dan en el blanco, de amantes de cuyo cuerpo salen escorpiones? Yo creo, Alejandro, que antes de pensar en los dedicandos posibles de este tramo, es menester recordar o apreciar, o en todo caso pensar que no todas las acciones, así como la ley lo piensa, deben ser consideradas del mismo modo. Por más que una persona cometa una determinada acción y otra cometa la misma acción, quizás el acto no sea el mismo. Digo, el adulterio no siempre es la misma cosa. Y depende bastante de quién lo cometa, de por qué lo cometa y de qué, en qué condiciones lo cometa. Pensaba en el otro episodio de la pobre Procris, cuando el Dorima se disfraza de otra persona y la asalta, un episodio semejante que hay en el Quijote, donde un tipo, harto de estar tan seguro de la honestidad de su mujer, le pide a un amigo del que vaya y que trate de seducirla. Y el pibe va y va y va, y la otra nada que ver, hasta que al fin, después de muchas idas y vueltas, efectivamente sucede lo que tenía que suceder. Cuando uno estimula una acción, es muy difícil que esa acción no suceda, más tratándose de este ámbito del amor. Algún día hablaremos de aquellos que acorralan a sus amigos, a sus parejas, a punto tal que no les dejan otra salida que la traición. Exactamente. Entonces pensaba en aquellos amantes que acceden de alguna forma, yo no diría de traición, sino a esta fatalidad terrible, signada casi seguro por el azar, del cambio de su objeto de deseo. Aquellos que no hacen sino ser honestos con su deseo, honestos con su propio amor. Y sobre todo también para aquellas otras personas que se confunden, y que si uno puede perdonarlas en todo caso, es porque son, como diría mi amigo Estronati, chiquitas, quizás gente sin experiencia, o porque quizás el amor, la pasión en cuestión, también es igualmente pequeña. Y pequeña es el vals que canta Horacio Molina, dedicado a la pequeña Procris, y dedicado a todos los hombres grandes que también saben soñar con una pequeña.